Muy buenas, soy José Matube y bienvenidos a otro nuevo tutorial de Excel. Hoy vamos a jugar un poquito con las fechas, vamos a ver una función llamada Día Lab que es capaz de devolvernos una fecha siguiente, eh, la fecha eh, siguiente a que hayan pasado una serie de días laborales. Vais a ver que es bastante útil y muy muy fácil de usar. Bueno, tengo aquí una tablita donde tengo una fecha inicial, en este caso el 1 del 1 del 2014, y 19 días laborables. Y yo quiero saber cuál es la siguiente fecha tras esos días laborables, cuál es la fecha que, eh, en la que estaríamos, ¿no? Tras 19 días laborables. Por defecto, la función Día Lab eh, omite, evidentemente, fines de semana, pero eh, la función eh, admite un parámetro extra. Ahora vamos a ver, eh, para ello voy a poner fecha tras los días. Y vamos a usar la eh, función Dialab aquí. Entonces pongo un igual, Dialab. Fecha inicial, pues le pasamos este valor, ¿de acuerdo? Ponemos punto y coma. Fecha, eh, los días los tengo aquí abajo, le paso este valor. Y por último, este último parámetro, que es un parámetro matricial, le podemos pasar una matriz de días de vacaciones donde él... Descontaría de esa matriz todos los que están incluidos en este en, en el rango que va del 1 del 1 del 2014 al ra al, a la fecha que incluiría los 19 siguientes días. Para descontarlos, ya que eh, solo descuenta fines de semana y el resto los considera laborables. Entonces, si queremos, por ejemplo, incluir un viernes o un jueves que es fiesta porque nuestra empresa nos da el día de fiesta o porque por temas de localización tenemos esa fiesta, tenemos que indicárselo a Excel. En este caso lo voy a hacer simplemente con estos dos parámetros, ya que el parámetro de vacaciones es opcional. Así que voy a cerrar el paréntesis aquí, le voy a dar al enter y me dice que el siguiente día es eh, este. Vamos a comprobarlo, me voy a ir al calendario aquí y eh, nos situamos el 1 de enero y vamos a empezar a contar. Así que contamos. Eh, eh, fácilmente eh, 19 días laborables a ver entonces no, no me acuerdo si estaba incluido el primero o no pero vamos a intentarlo 1 eh, 2 y 3 sería hasta el viernes 4 5 6 7 y 8 hasta el siguiente viernes 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sería eh, 27 y el siguiente día evidentemente sería el 28, como veis ahí. Así que si sí, lo hemos hecho bien y, ve, y va incluido el, el de la fecha inicial también se incluye, que no me acordaba. Así que nada, simplemente espero que os haya sido de utilidad este tutorial. Y nada, si creéis que merece la pena el vídeo, hacer un like al vídeo, suscribiros al canal o podéis seguirme también a través de Facebook, Twitter o Google ⁇ como José Matuve. Y nada, nos vemos en próximos eh, videotutoriales. tutoriales. Adiós.